Nessie y yo. Nessie, ¿qué voy a hacer contigo? Ah, sí, ya sé. No permitiré que lo hagas y... Ah. Te escucho, pequeño amigo. Y ahí voy. Sí, y ya veré cómo llegar, lo juro. Ya verás. Tengo que ir contigo. No puedes engañarme, amiguito. Has asustado a muchas personas por muchos años. Y debo asegurarme de echarte lejos. Debes encontrar tu sitio pronto. Podría ser el Triángulo de las Bermudas, ¿no crees? O... Escuché que Hollywood es excelente en esta época del año. Como sea, debes irte. Y me aseguraré de que lo hagas. ¡Ahí estás, cretino indecente! ¡Es hora de irte! Has asustado a muchos niños durante muchos años y por fin te largarás lejos con el resto de dinodrilos y pirañacondas. Te voy a dar una sola semana, 7 días para irte para siempre. Y si no escuchas lo que digo, lo lamentarás, porque no seré tan considerado cuando vuelva. It's still half full. A day's gone bad. How wonderful. The sky is turning black and gray, but that's okay. My shoes untied, but I don't care. You and I made quite a pair. ¿Mis pastelillos? No, no tenían hoy, son rollos de canela. ¡Oh! ¡Deliciosos! ¡Otra vez tarde! Ah, por cierto, Larry. Vinieron unos tipos, querían alquilar todas las de Misterios sin explicar. ¿En serio? Sí. Son bastantes, ¿dejaron su número? No, eran científicos, dijeron que investigaran al monstruo del lago. Amigo, de niño siempre iba a ese lago. Lo del monstruo es un cuento para turistas y tontos. Yo creía que era real. Larry, ¿seguro que no es cierto eso del monstruo? Es más probable ver una bella sirena o a pie grande. ¿Seguro? El viejo Hodges me dijo que vio algo en una noche cuando estaba de pesca. ¿Una noche de copas? Oye, ¿qué tal está esta? ¡Oh!
Una majestuosa cornucopia de luz y sonido con un elenco que puede ser nombrado como gigantes de su tiempo. Hola. Oigan, chicos. Tira llamando a Evan. Ven aquí, Bobo. Ronnie. Janel. Me estoy sintiendo muy solo aquí. ¿Me escuchas, amigo? Te escucho, Jamie, te escucho. Has paseado con nosotros desde que entraste a la escuela el mes pasado, ¿cierto? Sí. Deberías saber cómo es esto. Caminamos en silencio hasta quedarnos sin señal allá. Yo pensé que podríamos hacer algo más tradicional esta vez, como hablar. ¿Hablar de qué? No lo sé. ¿La escuela? ¿Planes para este viernes? ¿Cómo ganar $1,000,000? Lo que sea. Lo que sea. A mí no me molesta conversar un poco. A mí no me molestarían $1,000,000. Qué gracioso, Ronnie. Creo que estaría bien dejar los teléfonos y solo hablar. ¿Qué? Hablar es para papás. Tú solo quieres hablar porque eres niña. Y hablan hasta por los codos. ¿En serio? Recuerdo que hablabas bastante cuando la señorita Rivers encontró la bola de goma de mascar bajo tu lugar. Yo no soy culpable. ¿Culpando a los adultos de la escuela? Muy buena excusa. Funcionó, es lo único que importa. Oye, Jamie, ¿cómo planeas ganar tu primer millón? ¿Podrías decirle cómo a mis papás? Siempre quieren que el dinero rinda más. Los míos también. Estoy harto de ser su ayudante. Sí, dinos cómo hacer dinero. Cuéntanos de eso, Jamie. No sé bien cómo. Bueno, ya hablamos mucho. Pues, se acabó. Se fue la señal. Ah, perdí la mía. También yo. Oigan, en cuanto lleguemos a casa podremos conectarnos. Vámonos ya. Oigan, esperen, esperen. Respondan esto. ¿Responder qué? ¿Por qué siempre tomamos el camino hacia la derecha? Si dobláramos a la izquierda pasando el lago, llegaríamos 10 minutos antes. O tal vez más. Yo no lo haré. Como dijo Bobo, por acá es más rápido. Sí, estoy de acuerdo. No, claro que no. Antes de conocerlos, tomé ese camino un par de veces. Es más corto, estoy seguro. ¿Seguro que es más corto por allá? Sí. ¿La izquierda? ¿Pasando el lago Apollo? Sí, ¿por qué? ¿Y no escuchaste nada inusual? ¿No? ¿No viste algo fuera de lo normal? No, nada. ¿De qué rayos están hablando? ¿Sabes algo de la leyenda de Nessie? ¿Leyenda de qué? Nessie, el supuesto monstruo gigante que vive en ese lago. No digan eso, están inventándolo. No, es cierto. Hay testigos que dicen que lo han visto por más de un siglo. Y dicen que mide más de 15 metros. Tiene enorme quijada y puede comerse a un humano. ¿Y piensan que es verdad? Pues, ese monstruo sí existe, ¿cierto, amigos? Y seguro tienen algún tipo de pruebas, ¿cierto? Lo escuché una vez. ¿Cuándo? Bien, te diré. El último 4 de julio, mi papá me dejó desvelarme. Estuvimos en el lago viendo los fuegos artificiales. De repente, escuchamos un fuerte chillido a lo lejos. Jamás vi a mi papá tan asustado. Me cargó y nos fuimos como si alguien nos estuviera persiguiendo. Al llegar a casa, mi papá no le dijo ni una palabra a mi mamá. Y no volvimos a hablar de eso, créeme lo que digo. Pudo ser la bocina de un auto o algo así. Sé cómo se escucha una bocina de auto y no era eso. Oigan, mejor ya vámonos, chicos. De acuerdo, ustedes pueden irse por el camino largo porque yo tomaré este. Como quieras. Janel. Lo siento, Jimmy. Llegamos, jefe. Ay, no, es Tony.
Dizzy y Larry, mis dos vagos favoritos. ¿Tienen mi pago? Oye, Tony, escucha esto. El día está flojo, pero tenemos este nuevo producto. ¡Cállate! Nadie te preguntó. Me deben $1,000. Y quiero mi dinero para el... Sábado, jefe. ¡Sábado! ¡O Alfonso les regalará unos golpes! ¿Entienden? ¿Entienden, señoritas? Sí. Y no intenten salir del pueblo, o entonces... ¿O entonces qué? Ocurrirá esto. ¿Alquilarán unas películas? Bahía de sangre, mata, nena, mata. ¡Ah! ¿Comprenden? Me gustan las películas de terror, ¿a ustedes no? ¡No! ¿Saben qué? Espero que no paguen. No he raptado a nadie en casi 2 días. Ah, es Mason. No podemos desaparecer. Eso quisiera. Vine por la renta, Larry. 2 meses. Necesito más días, señor Mason. Eso dijiste la última vez y la vez anterior. Es fin de mes. Paguen todo o se largan de aquí. ¿Lo entienden? Claro. Sí. De acuerdo. Le llevaré esta a mi nieta. Tiene laringitis. Claro, es gratis. No hay ningún problema. ¿Hay alguien más a quien le deba dinero? De hecho, me debe $6 de la pizza de anoche. Era retórico, amigo. Retórico. ¿Qué significa retórico? Jamie, es momento de irnos a casa. Alto ahí. ¿Qué hace un niño solo por aquí? ¿Por qué te asustas? ¿Por el monstruo? No, usted me da miedo. Pues, no tienes que temerme, jovencito. Es a Nessie al que debes tenerle algo de miedo. ¿Está diciendo que sí hay una criatura? Oye, ¿no escuchaste un grito? ¿Pero no fue usted? ¿Pensaste que yo gritaba tan fuerte? Yo creo que no. Pero, ¿qué fue? Bueno, ven conmigo. Ya lo verás. Pero... Ah, no. No tienes nada que temer, jovencito. Porque nada te pasará si vas junto a mí. Quisiera tener su seguridad. ¿Cómo te llamas, muchacho? James, señor, pero todos me dicen Jamie. Jamie. Ah, bueno, serás el capitán James, pero deja de decirme señor. Y llámame como todos lo hacen. ¿Cómo le dicen? Pues soy el capitán Jack. Capitán Jack O'Grady. A tus órdenes. Hazlo, es una tradición, hijo. Capitán joven Jamie, ¿te gustaría saber cómo se ve un monstruo de verdad en vivo y en persona? Claro. Excelente. Sígueme. Ha 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 ha!
Ah, Kitty. Llegas del banco con buenas noticias, ¿no es así? Tristemente, Maxwell, hubo un problema. Skipper tiene un testamento y un heredero. Un nieto. ¿Testamento? ¿Un nieto? No. Debe haber algún hueco o una grieta o algo. No lo creo. Todo es legal. Todo lo que Skipper poseía pertenece a un tal Larry Krupnik. Ah. Espera. Eso podría beneficiarnos. La hipoteca podría costarme 500,000. Tal vez podría adquirirlos de este tal Larry por mucho menos. Investígalo, Kitty. Quiero saber quién es este tal Larry Krupnik. ¿Te llamo a la oficina? No, volveré en media hora. Quiero jugar una ronda más. ¿Lo viste? ¿Viste eso? Podría ser un nuevo récord. ¿Estás listo? Sí. Genial. Debes mantener los ojos bien abiertos, Capitán Jaylee. Porque puede estar donde sea. Ahí. Oh. ¿Lo viste? Sí, ya vi. Sí lo viste, ¿cierto? Sí, lo vi. ¡Qué maravilla! Mucho tiempo creí que era el único. No, debemos decirle a todos sobre esto. No podemos hacer eso, Capitán James. Es que ese condenado monstruo nunca viene si le hablas. Creo que la razón por la que viene es porque yo sé cómo llamarlo. ¿Puede llamarlo para tomarle una foto? ¿Una foto? No. Si alguien ve la foto, sabrá que es real. Nessie se convertirá en la sensación. Y jamás se irá de aquí. ¿Irse? ¿Y por qué quiere eso? Porque siempre anda asustando a los pobres niños que pasean por el lago. Pero, capitán, si les decimos a los demás, turistas de todo el mundo vendrían aquí. No sé de eso, Capitán Jamie, pero creo que... Tendré que pensarlo con mucho cuidado. Debe hacerlo. No quiero preocupar a mis padres, así que mejor me voy. Fue un placer. Igualmente, Capitán Jamie. ¿Estás aquí a diario? Seguro. Por lo general estoy en aquella cabaña. Ahí guardo mi equipo y suministros. ¿Vives ahí? Sería difícil vivir ahí. No hay agua corriente. No, alquilo un lugar detrás de la tienda de carnada. ¿Conoces el lugar? Sí, es de una chica muy bonita. Ah, así es. Creo que no eres tan joven como lo pensé. Tengo 10 años y me gusta otra chica ahora. Bueno, mil disculpas. Porque no quería ofenderte. No hay cuidado. Ya quiero llegar a casa y decirle a mis padres lo que vi. Espera, ahí vas otra vez. Escucha esto. Jovencito, es entre tú y yo. Durante muchos años le he dicho a otros sobre este monstruo. Pero los únicos que me han escuchado son chicos de tu edad. El papá de mi amigo Bobo diría que no es verdad. Pues, cuídate, Capitán Jamie. Lo veré después de clases. Sí, es probable que esté aquí. Ya lo sabes, Jamie, te he dicho que no hables con extraños. Pero, mamá... Nada de peros, cariño. Sabes lo que digo. Sabes cómo mantenerte a salvo. Mamá tiene razón. Escucha, Alfie. Es importante. Pero, papá, parece que no escuchaste nada de lo que ya hablamos. Yo lo vi. De verdad. Así es, Jamie vio al monstruo. Alfie, cariño, come tu ensalada y no hablemos de monstruos. Sí, mamá. No dudo que vieras alguna cosa extraña. Pero no fue un monstruo marino. Escucha a tu papá, lo que viste pudo ser un velero o algo parecido. Pero no era un velero, sé cómo se ven. De acuerdo, tal vez tu amigo, el capitán, bromeó contigo. No fue así. Si me preguntas mi opinión, fue una ilusión óptica, hijo. A veces la posición del sol puede jugarle una broma a tus ojos, especialmente cuando se oculta en el océano. Cuando estuve en la marina, creí ver un ovni saliendo del enorme océano. ¿De verdad? ¿Como en la televisión? Sí, pero al acercarnos, era solo una parvada volando en círculos. Tom, qué gracioso. Nunca me lo dijiste. Sí, qué gracioso. Hijo, te propongo algo.
Si esperas al fin de semana, iremos a donde dices y buscaremos juntos. ¿Qué piensas? ¿Puedo ir también? Sí, Alfie, será un gran día. Solo los tres. Padre e hijos, me agrada, gran idea. ¿Saben algo? Si tuviera un iPhone como los demás, seguro le hubiera podido tomar una fotografía. Jamie, por favor, no empieces con la tontería del iPhone otra vez. ¿Puedes disfrutar la laptop que papá te regaló? Cuando teníamos tu edad, no teníamos computadoras ni celulares y sobrevivimos. Sí, pero eso era la prehistoria. Sí, la prehistoria. Eso no pasará a chicos, ¿o no? ¿Entendido? Sí, señor. ¿Me puedo retirar? Claro que sí, pero regresa para tu postre favorito, pay de calabaza. Ya no siento más apetito. De acuerdo, ya pueden irse, hagan sus deberes. Muy bien, vamos, Alfie. ¿La prehistoria? Cariño, son solo niños, ¿sí? Ya ves, Alfie, el capitán no mintió. ¿Sobre qué? Que no me creería en lo del monstruo. Pues ya somos tres porque yo no lo creo todo. Por eso voy a ir por pruebas. ¿Cómo? Tengo una idea. ¿Qué hacemos en la recámara de papá? Shh. Cierra la boca. Para de hablar. ¿Por qué? Porque no quiero que mis papás sepan que estoy en su cuarto. ¿Por qué? Porque sí, deja de preguntar. ¿Por qué? Por Dios, por favor, no hables. De acuerdo. ¡Oye, es la cámara de papá! ¡Shh! ¿Qué fue lo que te dije? Lo sé, pero se enojará si la tomas. No deja ni que mamá la use. Porque las mujeres son malas fotógrafas. Y no voy a llevármela. Solo la tomaré prestada un día. No lo sé. Yo sí. Y si dices algo, les diré que tú lo hiciste. ¿En serio? De acuerdo, lo siento, no diré eso, pero ¿puede ser nuestro secreto? Gracias, Alfie, sé que cuento contigo. ¿Me harás esperar todos los días? ¿Mis pastelillos? No había panecillos, amigo. Disculpe, ¿Lawrence Krupnik? ¿Quién lo busca? Tengo una carta certificada de ahorros nacionales para Lawrence Krupnik. ¿Del banco? Está vacacionando en Australia, en el campo. Tal vez murió en un extraño accidente. Qué pena, porque le heredaron algo. ¿Herencia? Espera, ¿dijiste Krupnik? Ah, no, no, ese soy yo. ¿En dónde debo firmar? Aquí. Genial. Lindo día. Igualmente. Gracias. Mi abuelo murió. Ah, lo lamento, amigo. No lo había visto como en 10 años. Aquí dice que heredé su bote, una cabaña y algunos bienes. ¡Genial! ¿Y 40,000 en préstamos también? Oh, es más lamentable. Espera, dice que puedo otorgar los derechos al banco. ¡Qué bien! Eso significa que no heredé nada. ¡Ay, qué mala noticia! ¡Genial! ¡El grandote volvió! Y sí, podría ser el destino alcanzándome. ¿Quieres acompañarme a ver esto? Oh, ¡claro, amigo! ¡Oye, no trajiste las de chocolate! ¡Chicos, espérenme! ¡Un momento! ¡Lo vi! ¿Qué viste? ¡El monstruo! ¡A Nessie! Sí, claro. No inventes. Sí, lo vi con mis dos ojos cuando nos separamos. Deben verlo. Es enorme. ¿Tienes pruebas? No, pero seguro las tendré. ¿Cómo? Con esto. Oye, eso se ve costoso. Seguro es de su papá. Sí, claro. ¿Y te la prestó? Sí, no hay problema. Ronnie, quieres ganar $1,000,000, ¿no? Supongo que ya sabes cómo hacerlo. Claro. O algo así. Leí anoche que National Inquisitor pagó muchos miles por una foto borrosa de pie grande. Si pagaron 50,000 por eso, ¿cuánto pagarán por una foto clara de Nessie? ¿Y vas a hacer todo esto por tu cuenta? No, en realidad. Me ayudará un viejo capitán que vive por el muelle. ¿El capitán Jack? Sí, él mismo. Pues olvídalo, está demente.
Mi papá dice que no está bien desde que hace 20 años le ocurrió algo. ¿Qué? No sé qué, pero es probable que tenga que ver con ese monstruo. ¿De verdad? Sí, de verdad. Vámonos, amigos, o nos dejará el autobús. ¿Alguien ya tiene señal? La mía regresó. Yo ya tengo. Yo también. Vámonos. Oye, ¿tú crees que será ese? No sé, revisa la dirección. No tiene buzón y sí. Tal vez el bote tenga un número, ¿no crees? Bueno, veámoslo de cerca. ¿Qué te parece? Me gusta cualquier vehículo que tenga un tobogán. ¡Oigan! Hola. Hola. Soy Tamara. Tamara Williams. Tú debes ser Larry. Sí. Él es Izzy. Hola, señorita. Hola. Pero, ¿cómo lo sabes? Conocí a Skipper. ¿Tu abuelo? Solía hablar de ti todo el tiempo. ¿En serio? Sí, tonto. Por lo que sé, él te dejó todo, ¿no es así? Hasta el Jezebel. Cielos, no es hermoso. No es el adjetivo que usaría, pero... Solo necesita algo de cuidado. O un torpedo. Oye, Larry, entonces eres mi nuevo casero. ¿Casero? Ah, esa tienda de carnada. También era de Skipper. Oh, sí, claro, yo leí sobre eso, pero no he tenido tiempo de ir a ver el lugar. Deberías. La he alquilado por casi un año y... Debo decirte que estoy algo atrasada con el alquiler, pero oye, de verdad... Oye. No te preocupes, yo sé lo que es lidiar con un alquiler. No hay problema. Gracias. En serio, gracias. Bueno, es mejor que lleve estos gusanos a la tienda. ¿Tienes gusanos ahí? Sí. Tengo una tienda de carnada. ¿Qué? ¿No te gusta? No, no desde mi accidente con el anzuelo en el 98. Bueno, ojalá eso no impida que de pronto vengas. Adiós. Oye, mira eso. Son los que querían misterios inexplicables. Esto es un misterio inexplicable. ¿Por qué ver eso pudiendo mejor ver eso? Oh, misterio resuelto. Oye, hay que ver el bote. Sí, tú haz eso. Oye, Wesley, este será el descubrimiento más grande del nuevo milenio. Y antes de eso, ¿tienes preparado el discurso para tu premio Nobel? Está en mi corazón, amigo. Ahora nos publicarán. ¿América Científica? Mejor. ¿Ciencia Popular? Mejor. Sí, claro. Sí. Debemos continuar. Muchas gracias. Gracias a usted. Y espero vuelva pronto. Gracias. ¡Soy el rey del mundo! ¿Qué te parece, Izzy? Pues creo que hay dos opciones. Puedes llevarte este viejo bote a casa o puedes venderlo como metal viejo. Sé que mi opinión no cuenta mucho, pero... creo que pueden darte algo de dinero por esto. Me lo quedaré. ¿Qué? ¿En serio? Excelente. Ven, amigo, veamos la cabaña de Skipper. No, yo mejor me quedo a solearme. ¿En la sombra? No quiero quemarme. Como gustes. Oye, ¿quién eres tú? Yo me llamo Ariel. Ah, pues yo soy Izzy. Te necesito. Quiero que tú me ayudes. ¿Ese es tu auto? Algo así.
¿Me ayudaría quien se nombra a sí mismo Izzy? Yo, quien se nombra a sí mismo Izzy por ti, quien llevas el nombre de Ariel. Para abreviar, lo haré, sí, vamos. Mete esas largas piernas y listo. Te sentirás orgulloso, abuelo. ¿Larry? Lo siento, te desperté. No, es... Está bien, no he dormido mucho últimamente. Yo pasaba por aquí y... ¿Quieres acompañarme a sacar lombrices rojas? Es la propuesta más sorprendente hecha por una... bella chica, pero... Claro. Wesley, ¿empacaste todas las cosas? Sí, todas las cosas. Carnada para monstruo. ¿Aquí? ¿Tranquilizantes? ¿Aquí? ¿Gomitas de chocolate? ¿Gomitas de chocolate? Pues hay que comer. ¿Aquí? Gracias. Oye, mira este. Se antoja. Sí, se ve excelente, ¿sabes? Tienes una inusual atracción por los gusanos. Se llaman lombrices rojas. Ah, sí, lombrices rojas, ¿cómo lo olvidé? Y saben hacer composta, ¿sabías? ¿Composta? Sí, comen desechos orgánicos. Estarás a salvo si te atacan cáscaras de banana. Por eso son grandes y gordas. No quiero alarmarte, pero dimos mal alguna vuelta. No, no, Izzy. Verás, yo... Oye, mira a una anciana. Son sabias, le preguntaré. ¡Disculpe! ¿Sabes si la autopista de Baltimore queda cerca de aquí? No, Shen Yunov, Sugona Begona. ¡La autopista que lleva hacia Baltimore! ¡Ashima, Bushka, Bushka! ¡Ah! ¡Pero eso no me ayuda en nada! ¡Gracias! No quiero alarmarte, pero la ancianita era una bruja. Oh. ¿Me das mi GPS? ¿Tu GP qué? Aquí está. Laponia, Suecia. Según esto, estamos en Laponia. Claro que estamos en Laponia, Izzy. Yo te traje aquí. Hay carreras de sardinas. Podemos ir juntos. Eso suena genial, pero hace frío afuera. Pero por eso traje esto. Oye, qué conveniente. ¿Para ti? Muy bien. Me gusta el color. Thank you.
¡Excelente! Encontramos muchas hoy. Creo que se lo dejaría a un experto, claro. A alguien que no tenga un miedo irracional a los gusanos. Entonces, escucha. Me alegra que le des una oportunidad al Jezebel. Creo que Skipper estaría feliz de saber que ese bote no terminará en manos de Maxwell. ¿Qué tal si te doy un tour mañana por el lago? Para que puedas escuchar toda la historia. Sí, es genial. Es una cita, perdón, un trato. Mira, el apretón está sellado. De acuerdo, es un trato. Nos vemos mañana. Sí, nos vemos. Oye, es hora de que sueltes mi mano. Claro. Bueno, pues entonces creo que te veo mañana. Parada de autobús escolar más adelante. Día difícil, ¿no? Sí. La prueba sorpresa de mate en serio me tomó por sorpresa. También a mí, pero creo que lo hice bien. ¿Cómo te fue? No lo sé. Álgebra es difícil. Sí. Oye, yo soy bueno con los números. Mamá dice que lo heredé de papá. Así que, si necesitas ayuda, yo podría estudiar contigo. Gracias, Jamie. Eso es muy lindo. Oye, te digo algo. Sí quería acompañarte ayer. ¿Y por qué no fuiste? No lo sé. Creo que me asusté. Las historias sobre el monstruo siempre me han dado miedo. Te creo. Así que, ¿de verdad lo viste? ¿Qué pasa? ¿No me crees? No, claro. Solo que parece algo extraño. Sí, lo sé. ¿Fue aterrador? Un poco, pero estaba muy lejos. No pude verlo muy bien. Por eso regresaré con esta cámara. El capitán Jack lo llamará y le tomaré una foto. ¿No te asusta? Supongo que sí. Pero si logro una buena foto, sería como dinero en el banco. ¿A ti te gustaría que fuera contigo hoy? Te prometo no gritar ni nada de eso. Me encantaría eso. Lo digo en serio. Excelente, como siempre. Así que, ¿tienes noticias? Lo resumiré en una palabra. Holgazán, está endeudado hasta el cuello. No, peor, ahogándose en deudas. Debe su alquiler, está por perder su negocio. Y si no ha pagado la hipoteca para el lunes, el banco lo lanzará. Así que está quebrado el tal Larry. Y si hay algo peor que quebrado, eso lo definiría él. Excelente. La tierra es mía de una u otra forma. ¿Cómo te va? Pues me iba muy bien. Ya casi terminaba arriba. ¿Luce bien? Oye, gracias por ayudarme. No hay problema. Cuando quieras estoy libre. Soy tuyo. Dime, ¿y tu amigo Izzy? Él desapareció. Y con él mi auto. ¿A dónde se fue? Quisiera saberlo. Nunca conocí a una chica como tú. No, lo digo de verdad. No conozco a una chica que transporte un auto por el océano. ¿Acaso naciste con esa habilidad? Para ser honesta, así fue. Ah, qué interesante. Este es mi lugar preferido, es tan maravilloso. Sin tanto hielo sería perfecto. Debe ser frío, de otro modo las carreras de sardinas no podrían pasar. ¡Ay, ahí vienen! ¡Vamos, bocado del mar! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! Desperdicié $10. Cuando te vi, supe que eras el adecuado. ¿Adecuado para qué? Solo el adecuado. ¿Te muestro algo que me gusta hacer? Claro. ¿Ha sido un juego doble? No, ¿qué es? Si puedes regresar el auto a Baltimore, te mostraré. Claro que sí. De acuerdo, me encanta la idea. De acuerdo. Vámonos. ¡Capitán Jack! ¡Capitán Jack! ¡Capitán Jack! Tal vez está pescando en el lago o algo. Pero prometió estar aquí. ¿Sabes algo, Jamie? Ya va a meterse el sol. ¿Por qué no mejor regresamos mañana? Creo que sé dónde encontrarlo. ¿Y dónde sería? Vamos, no es lejos. Aquí dijo que podía encontrarlo.
Parece que no han entrado ahí en muchos años. ¿Por qué no tiene luces ni nada? Vamos. No estoy convencida. Janelle, no me digas que te asusta. Para nada. Es precaución. Se escucha como algo que mi mamá diría. No tienes que ser grosero. Sí, lo lamento. Pero ya llegamos hasta aquí. Al menos hay que tocar, ¿no crees? Lo haré. Aún no me convence. ¡Capitán! ¡Capitán Jack! ¿Se encuentra ahí? Creo que no hay nadie en casa. No hay nadie. Un intento más. Ahora hay que irnos de aquí. Oye, espera. Mira todo lo que hay aquí. Casi parece embrujado. Sí, es cierto. Oye, no puedes entrar sin permiso. Oye, estaba abierto, ¿o no? Pero tú... Pero nada, Janelle. Solo voy a echar un vistazo. No tienes ningún mensaje. ¿Y si en dónde estás? ¡Amigo! ¡Hola, amigo! ¿Qué pasó? ¿A dónde fuiste con mi auto? ¡A Baltimore! ¿A Baltimore? ¡Eso está muy lejos! ¿Sí? Oye, el tanque estaba lleno. ¡Sí! ¡Sí lo estaba! Te traje una camiseta. ¡Déjame ver! Suena bien, yo he hecho locuras así por chicas. ¿Cómo han estado las cosas desde que me fui? ¿Diste algún tour ayer? ¿Tour? No. Y la verdad, todo ha estado muy lento. ¿Qué tan lento? Congelado. ¡Eso es rápido! Eso es lento. Pero no te preocupes, tengo una brillante idea para hacer negocios aquí. ¿Qué negocios? Televisión. ¿Tendremos televisión a bordo? ¿Buscas una gran aventura que no haga sufrir a tu cartera? ¿Cansado de quedarte cada noche viendo repeticiones en la televisión? Entonces ven al lago Apple Log y acompáñame a mí, Larry Krupnik, en el mejor tour de bote desde tu último tour en bote. ¡Bucea! ¡Deslízate! ¡Woo! ¡Nada! Trae tu carne y haz una carne asada. ¡Disfruta un día en el agua! Haz tu día de campo en una de nuestras mesas gratuitas. Regaderas acondicionadas y agua gratis para los niños. Solo llama al 555-8127. Los operadores te están esperando. Tours acuáticos de Krupnik. Ese holgazán no es tan tonto como parece. No funcionará. ¿Y eso qué? Llama a mi cuñado en el Canal 3 y dile que no transmita eso. Debo asegurarme que ese tarado no encuentre nada bueno y que no junte el dinero para pagar la hipoteca. ¿De verdad? Absolutamente. Es momento de poner el plan Gran Cheque en operación. Si hay dinero, el holgazán se va. Visita al buen Larry y hazle una oferta que no pueda rechazar. Tours en bote. Ve a las aves y animales del lago. No es tan aburrido como él lo hace parecer. ¿Tienes una idea de lo que significa épico? Amigo,
Algo no salió bien, ¿entiendes? No sé qué pudo pasar. ¿A qué hora saldrá al aire el comercial? Lo puse entre el ping pong internacional y el jurado de preescolares. ¡Oh, cielo santo! ¡Me encanta! Los niños son tan tiernos cuando mandan a alguien a la silla eléctrica. Sí, ¿verdad? Hola, chicos. Vi su comercial. Es genial. Pues creímos que nos ayudaría a ganar algo de fama y dinero. ¡Sí! ¡Mira cuántos clientes hay! ¡Ah! Sí, ¿en dónde están todas las personas? Porque este lugar solía estar lleno, con familias, motos acuáticas, chicas hermosas. No es que eso me importe. Pues es como te lo dije ayer. Todo por un cretino. Adivinaré. Maxwell. Sí. ¿Qué le ocurre a ese hombre? Oigan, si tienen tiempo, acompáñenme un rato. Les contaré la historia. Sí, yo... ¡Ah! Al fin no necesito esa pierna. Tu carnada para monstruo patentada no es tan efectiva como piensas. Pero es tu fórmula. ¿Qué? Espera, ¿tú? ¿Olvidaste ponerla en los isótopos de nuevo? ¿Recuerdas el incidente del lago Ness? Sí, lo recuerdo. Y recuerdo que el lago estaba congelado. ¿Y qué tiene que ver eso con recordar los isótopos? Ese error casi nos cuesta la reputación. ¡No! ¿Hiciste eso a propósito? Sí, lo hice. ¿Tu mamá sabe que tienes eso? ¡Absolutamente sí! ¿Y la tuya? Ahora sí, ahora sí. Ahí te voy, ahí te voy. ¿Sí sabes que es carnada viva? No. Sí, y si sigues jugando así con ella, no seguirá con vida. Easy. Ya lo sé. Hola, Tamara. Easy y yo hablamos. ¿El tal Maxwell es dueño de toda la tierra que rodea el lago, excepto la de Skipper? La tierra de Skipper es tu tierra ahora, Larry. Incluyendo esta tienda. De acuerdo, de acuerdo. Sí, y Maxwell vendrá tarde o temprano con su tontería del gran cheque. Ese tipo parece un gran bastardo. Ha estado viniendo aquí por casi un año, alejando a los turistas. Sí, ¿y por qué? Eso no tiene sentido. Porque él quiere construir un enorme casino aquí. Ah, a Maxwell le gusta el dinero fácil. ¡El plen plen! No es así. A él no le interesa la historia del oro. ¿Oro? ¿Qué oro? En 1840, un pirata llamado Capitán Noggin llegó para ser granjero. ¿Pirata granjero? ¡Mi pata de palo por un granero! No... La leyenda dice que vio Ogopogo. Tomó su botín pirata y lo ocultó cerca del lago. Sí, claro. Ogopogo no me importa. Hay que enfocarnos en el tesoro pirata. ¿Y cómo lo encontraremos? Se supone que hay un mapa, pero no se sabe en dónde está o quién lo tiene. ¡Eso huele a aventura! Cariño. ¿Qué quieres, Tom? ¿Sabes en dónde está mi cámara? La última vez que la vi estaba en la cómoda, segundo cajón de arriba. A la derecha, ¿cierto? Ah, sí, bajo tus calcetines. Pues aquí no está. De acuerdo, voy para allá. No lo sé, tal vez está en otro cajón. Ya revisé y nada. ¿Revisaste el de arriba también? También, y después el armario. Bueno, no sé, entonces. Las cámaras no caminan solas. Piensa, Tom, tal vez la pusiste en otro lugar. No, ha estado ahí desde mi cumpleaños hace un mes. Ahora que quiero usarla para el fin de semana de los niños, resulta que se perdió. No lo sé, Tom. Yo no creo que la hayan robado. ¿Sabes algo, pequeño? Tú sabes qué ocurrió con la cámara, ¿cierto? Jamie le tiene... Así que él fue. Sí, está buscando al monstruo. Pues ya encontró uno. Mira, tenemos clientes, amigo. Prepárate, se les nota el dinero. Hola, Larry. Maxwell, Maxwell Gordon. Tú puedes llamarme Max. Claro, he oído de usted. Sí, seguro. Pero te voy a decir el motivo de mi visita. ¿Puedo? Me interesa hacerte una oferta por los bienes de Skipper Krupnik. ¿Incluye la tienda también? Sí, así es. No lo sé.
Tengo entendido que Skipper dejó grandes deudas por préstamos. ¿Y? ¿Y? Toma este cheque por 50,000 ahora y deposítalo en la mañana. No tienes que responderme ahora, Larry. Piénsalo bien. 50,000 dólares es mucho dinero, Larry. Apuesto que puedes cambiar tu vida con 50,000 en tu cuenta. Imprimí un mini contrato de compra-venta al reverso. Solo debes firmarlo en la mañana y trato hecho. Así de simple. No es así. Yo sé que tomarás la decisión correcta. Es increíble que olvidaras el sonar. No olvidé el sonar, tú lo olvidaste. Tú dejaste el sonar. Tú hiciste la lista. Sí, pero no dejé fuera el sonar. Yo no lo dejé fuera, a mí me tocó pasar lista, pasar sí, lista, pasar lista. Sí, y pasaste lista y olvidaste el sonar. ¿Pero sabes por qué el sonar no está aquí? Porque tú le hiciste un espacio a tus golosinas infantiles. Sí, son tan importantes como el sonar, genio. Es tu culpa, absolutamente tu culpa. ¡50,000 dólares! Muchos pastelillos, amigo. Nos libraría de deudas, ¿cierto? Libres del alquiler del negocio, de Tony, de su Neandertal. Es verdad. ¿Y qué hay del oro? Oye, ese oro es tan real como Ogopogo. Nada así permanece oculto. Lo siento, Izzy. Sé que te encanta el tobogán, pero debo vender. ¿Vas a vender? ¡Tamara! ¡Espera! ¡No! ¡Tamara! ¡Tamara! ¡Regresa! ¡No! ¡Él te ama! ¡Tamara, espera! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Espera! ¡Ve! ¡Demuestra que la amas! ¡Era tan perfecto! Oye, Jamie, mira esto. Es de la época de los vaqueros. Sí. Oye, Janelle, mira esto. Se parece al Capitán Jack de joven. O'Grady dice haber visto al monstruo. ¡Guau! ¡Qué atractivo! ¿Fue alcalde de aquí alguna vez? Eso dice aquí. A ver, déjame leer. Dice que cuando dijo haber visto al monstruo en el lago, el comité del pueblo no tuvo otra opción que removerlo de su labor. Déjame ver. Cuando el alcalde electo Brady no pudo ofrecer pruebas sólidas de sus declaraciones, lo que pasó es que el consejo convocó una sesión de emergencia y por desgracia fue forzado a dimitir por incompetencia e inestabilidad. Pensaron que fue provocado por el estrés, ya que su hijo James estaba en el hospital. Debieron pensar que estaba loco. Y no lo está, te lo aseguro. Yo vi al monstruo ayer. Las consecuencias no solo pusieron la carrera del exalcalde en el limbo, sino que crearon conflicto en su vida familiar. Después de recuperar su salud, su hijo James intentó distanciarse de todo el incidente. ¿Qué significa distanciar? Que ya no quiso ver a su viejo padre de nuevo. ¡No somos ladrones! ¡No lo somos! Ah, no tengan miedo, ustedes dos. Como ven, la puerta está abierta. No la traspasaron. A decir verdad, no sé quién sea el dueño estos días. No era nuestra intención. ¿Qué? ¿Husmear? No. Todos conocen ese diario. No husmeaban, solo leían, es todo. Perdió su trabajo por culpa del monstruo. Sí. Perder mi trabajo fue algo tolerable. Lo que perdí después rompió mi corazón. Si no le creyeron, ¿por qué no lo llamó como lo hizo ayer? Porque esa cosa no se muestra a nadie, solo a mí. Es por eso. Sé que lo viste, hijo. ¿Por qué crees que me sorprendí y hasta me emocioné? Todos estos años fui el único. Intenté convencer a mi propia sangre de esto y no me creyeron. Entonces comencé a pensar que estaba enloqueciendo. Pero no, otros lo han oído. Usted mismo lo ha dicho. Sí, escuchar es una cosa, ver otra. La gente de aquí siempre quiere una explicación sensata como... No, es una bocina de camión. O fue un lobo, una tontería así. ¡Ah! Pero les prometo que Nessie está ahí. Ese es...
¡Justo a tiempo! Oiga, traje la cámara de mi papá. ¿Podría tomarle una foto? No lo creo, jovencito, a menos que tome fotografías infrarrojas. ¿Por qué? ¿Qué hora es? Ah, pues... Por Dios, Jamie. Son las 5:30. ¿Y significa...? Que ya va a oscurecer. Ay, no. Mis papás seguro van a ahorcarme. No se preocupen. El capitán Jack los llevará sanos y salvos a casa. ¿Qué hay de Nessie? Ah, bueno. ¿Trazamos ese rumbo en un futuro no muy lejano? ¿Como mañana? Niña, déjame pensarlo esta noche. Pero mientras, mejor vamos a casa, ¿no? A la orden, capitán. ¡Tamara! ¡Tamara! Genial. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? Bien, niños, sus linternas. Y fíjense bien. ¿Listos para irnos? Claro. De acuerdo. Capitán Jack. Dime. ¿Por qué su hijo y usted se distanciamos? Exacto. Es una larga historia, pequeña. Y como no hay tiempo, te daré la versión corta. La primera vez que vi a Nessie, nadie me creyó. Y nadie lo ha hecho. Y en una noche pasé de alcalde O'Grady al capitán loco. Qué mal. Sí. Y claro, mi hijo James abriría su firma de abogados en el pueblo, pero pensó que los lugareños sentirían que la locura era de familia. Lo recuerdo en el cuarto de recuperación rogándome: papá, diles que fue una mala broma. ¿Lo hizo? No pude. Estaría mintiéndole, estaría mintiéndome. No está bien. Mi papá me enseñó una cosa: la verdad te hará libre. Intenté enseñárselo a mi hijo cuando estaba creciendo. ¿Y qué pasó? Pues se graduó de la escuela y llegó su momento de trascender en el mundo sin dirigirme la palabra. Empacó sus libros de leyes y se mudó a Shelbyville. ¿Shelbyville? Eso está como a 80 kilómetros de aquí. Sí, y pudieron ser 80.000 kilómetros considerando lo poco que lo veo. Es terrible. ¿Nunca sabe nada de su hijo? Oh, sí, claro. En mi cumpleaños, Navidad, siempre envía una carta. Están en una caja de zapatos. Me da tristeza. Lo lamento, capitán. También yo. No, no importa. No tiene importancia. ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Y sí, mira! Oye, mira esto, amigo. Creo que es el mapa del tesoro pirata. Espera, ¿en dónde lo hallaste? Estaba detrás de una foto vieja de mi abuelo. Beso, la X marca el lugar. ¿Tú crees que es real? Pues claro que es real. ¿Por qué más lo escondería, Skipper? Ahora ve esto, observa. Esta caleta concuerda con la de allá a la perfección. ¿Qué vamos a hacer? Pues iremos a encontrarlo. Bien, por suerte no se rompió. Papá, yo... Jamie, por favor, tuviste tu oportunidad. Ahora déjame decir lo que tengo que decir. Cuando era un niño de tu edad, mi padre tenía una costosa caña de pescar que guardaba en el armario. Era su orgullo, y yo la quería. Creí que me haría el mejor pescador del mundo.
Muchas tardes pensé en tomar la caña e ir al lago con ella. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Nunca lo hice, porque respetaba mucho las reglas de mi padre. Un día nos sorprendió a todos dándomela cuando cumplí 16 años. ¿La verde que está en el pasillo? Sí, y hasta el día de hoy la uso. Sé que no te gusta la pesca, pero eres un gran artista. Y pienso que cuando hayas crecido, te daré esta cámara. Y será mi forma de decirte: es tu turno, amigo. ¿Lo entiendes? Papá, lo siento, solo intentaba... Lo sé. Querías probar que viste al monstruo, ¿cierto? Eres mi hijo, y por eso te creo. Dejemos esto atrás y sigamos como siempre. Claro. Oh, claro, lo estaba olvidando. Tu mamá y yo conversábamos anoche sobre tus habilidades en matemáticas. Me dijo lo bueno que eres con los números en la escuela. Sí. Tengo una lista de 10 números que quiero que memorices. De acuerdo. 213, 555, 6733. No entiendo. ¿Para mí? Disfrútalo. ¿El nuevo iPhone 8 con las nuevas aplicaciones? Gracias, muchas gracias. Pero debes agradecerle a tu madre. Me dio gran parte de su dinero para emergencias para poder comprarlo. Muchas gracias, mamá. Ahora, si ves monstruos, solo captúralos y súbelos a Facebook. ¡Oigan! ¿Y el mío? Buen día, Maxwell. ¿Qué te parece? ¿Para qué la cinta amarilla? Es donde estará mi estatua de 6, que sean 15 metros de puro mármol. ¿Qué pasará con el árbol? Lleva aquí cientos de años. Lo voy a derribar. ¿Qué te parece? Pretencioso, desagradable e indulgente. La adulación te llevará muy lejos. Hola, señor Gordon. Amy Skelt, noticias del Canal 3. Es un placer. ¿Listo para la entrevista? Soy como el almuerzo. Siempre listo. Jamie, baja rápido. Llegarás tarde al autobús. Voy enseguida, mamá. No tengo tiempo ahora de llevarte. Ya voy. La primera llamada. Espero tener suerte. Buenos días. Hola, ¿podría hablar con James O'Grady? ¿Y quién le llama? Jamie Williams. De acuerdo. Un momento, lo comunico. Habla James O'Grady. Ah, hola. Hola, ¿qué puedo hacer por ti, amigo? Hola, soy Jamie con Maxwell Gordon, quien ha comprado el 99% de la propiedad que rodea el lago de Apple Log. Díganos, señor Gordon, ¿qué puede esperar la gente del lago Apple Log? Bueno, al ser descendiente de nativos norteamericanos, tengo un lazo espiritual con las tierras secretas que rodean el lago. Por esta razón, el hábitat natural y ecología están primero. ¿Descendiente de nativos? Un 10%. Tengo papeles pendientes en la oficina de asuntos indígenas. De acuerdo, señor Gordon, pero si el lago y la ecología están primero, ¿por qué el asesor del condado aprobó recientemente planes para un megacasino? Pues, por ser un indio, siento un deber con mi gente. Es una tradición antigua. Los indios han construido casinos desde que los primeros pioneros recorrieron todas las praderas con dinero extra. ¿Qué le diría a los habitantes que temen que los juegos de azar traigan elementos indeseables a la comunidad? Oh, he reducido esa posibilidad eliminando los tragamonedas y los restaurantes de comida rápida. Vamos allá, te mostraré mi estatua. Corte. ¿Debo matarla o qué? Ya mataste algo. No sé lo que fue, pero lo hiciste. No me gusta cómo se ve esto. Pensé que estarías vigilándolos. Lo lamento, jefe. Sí, yo lamento no tener mi dinero. Vámonos, veamos si están en su casa. Es arriba, jefe. Creo que es esta, jefe. El número 2. ¡Qué posilga! Me recuerda a mi hogar. Tú revisa. Claro, jefe. Te encontré algo. Parece que Larry heredó un bote en el lago. ¿El lago con el monstruo? ¿Te asustan los monstruos?
Creo que no, jefe. Más vale que no, porque le haremos una visita a Larry. Aquí es, Sissy. Esto solucionará mi vida. Lo del Jezebel, las películas, lo de Tony. Muy bien, capitán. ¿Por dónde debemos ir? De acuerdo con esto, vamos al norte del entronque. Ah, el entronque está ahí, amigo. No, creo que es ese, amigo. Ah, sí. Aquí vamos. Ah, muy bien. Oye, ¿sabes qué nos sería útil? ¿Bloqueador solar? Sería fantástico. Hace mucho calor, mira el sol. Está al máximo. ¿Habías visto tanto follaje? Sí, cuando era niño. ¿Alguna vez fuiste niño? Eres gigante. La pregunta es, ¿cuándo no soy un niño? Oye, espera un segundo. ¿Qué? ¿Ves ese camino? Sí. Es aquí, significa que estamos aquí. Y el tesoro está justo allá. ¡Está a unos centímetros! Está a escala, amigo. ¡Ah, cierto! Cazar tesoros es fácil. ¿Estás seguro que este es el lugar? No hay otro lugar cerca, debe ser el lugar. ¿Dónde quieres cavar? Sé exacto en dónde, ven. ¡Ay, por favor! Amigo, ¿crees que el campo de golf tenga problemas por esto? Y sí. Dime. El campo tiene 18 hoyos, ¿no? Ajá. Pues, como yo lo veo, le di 18 más para jugar. ¿Qué fue eso? ¿Una tubería? ¿Debo continuar? ¡Sí, continúa! ¡Acaba! ¿Qué? ¿Y si...? ¿Ah? ¡Y si mira! ¡Es este! ¡Lo encontramos, Sissy! No, 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 no me estorbes. Ay, no. ¡Te estoy ayudando! ¡Hay que sacarlo! ¡Ya casítate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdame a sacarlo! ¡De la otra parte! ¡Más fuerte, Sissy! ¡Lo encontramos, Sissy! ¡No puedo creer Corre, que lo encontramos! ¡Ve por la pala! ¡Ve por la pala! ¡Rápido! ¡Vamos, quítalo! ¿Qué crees que hay adentro? No lo ¿Oro? Sé. ¿Plata? ¿Joyas? Rocas. ¿Rocas? ¡Sí! ¡Sí! Espera, ¿qué? Rocas, sí. Rocas. ¿Son como piedras? Sí, como piedras. El Capitán Oggin es un mal pirata. Esto fue idea de alguien, una broma. Vámonos. ¿Es broma? No, yo no bromeo. Eso es una locura. Yo no creo una sola palabra. Chicos, él dice la verdad. ¿Dices que si vamos al lago saliendo de la escuela, Nessie seguramente aparecerá? Si mi predicción es correcta, casi 100% aseguro. ¿Cómo lo sabes? Bueno, cada que el monstruo aparece, el Capitán Jack se pone... ¿Cómo? Emotivo. Sí, emotivo, como Janel dijo. ¿Como enojado o triste? Sí, algo así. ¿Y cómo sabes que el anciano loco va a enojarse esta tarde? No es así. Sentirá la mejor emoción de todas. Felicidad. ¿Y todo esto es porque...? Yo lo arreglé. Voy a tener que pensar bien todo esto. De acuerdo, Bobo. Ve a pensarlo. Pero no tardes o te perderás la mejor foto del mundo. ¿El nuevo iPhone? ¿De dónde lo sacaste? Ayer me lo regaló mi papá. Es hermoso. Chicos, debemos actualizar nuestro teléfono. Es un hecho. Oigan, tengo señal alta. ¿Nos vamos a la escuela? Oigan, no tengo señal aquí. Yo tampoco. Sí, qué mala suerte. 18 hoyos. Y nada. Oye, tal vez el viaje es el tesoro. Ya madura, amigo. No hay tesoro y no hay nada. De monstruos. Amigo, ahí viene. ¡Corre, corre! ¡Arriba! ¡Hablemos con Tom! ¡No! ¡Claro, de acuerdo! Fui al negocio de películas, Larry. Por alguna razón no estabas. Es porque intentábamos conseguir tu dinero. Intentar es para abogados. Intentar no me da mi dinero. Te dije que no huyeras de mí. Lo sé, o algo pasaría. Exacto.
Y finalmente, la hora ha llegado. Alfonso, hazlo. ¡Y sí, ahora! ¡Ay! No. ¿Qué clase de malo eres? ¡Ve por ellos! Creo que los perdimos. ¡Y los encontramos! ¡Ahí está el jefe! ¡Súbete, vámonos! ¡Sube a ese! Sí, ¡ya, ya, 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 ya! ¡Suba, jefe! Atrapará a ese Ogopogo de una vez por todas. Dame el encendedor. Pero yo quiero encenderlo esta vez. ¡Tú lo hiciste la última vez! ¡Tiene mecha corta! ¡Te enseñaré quién tiene mecha corta! ¡Ya dámelo! ¿Qué ocurre, Larry? Es difícil. Y mucho más para mi cartera, pero la respuesta es no. No venderé. Oh, Larry, ¿lo pensaste con cuidado? Cuando el banco te quite todo, yo lo tendré. Deberías llenar tus bolsillos si la oportunidad se te presenta. Lo lograré, de alguna forma. Larry Krupnik, ¿crees que puedes enfrentarme y ganarme? Yo no intento ganar, solamente intento. Pues intenta con esto. 150 mil. Lo siento, señor Gordon. No. Krupnik, eres un tonto. Como tu abuelo y su padre lo fueron. El lago Aplog pertenece a los Gordon y lo tendré todo. ¿Escuchaste bien? ¿Hola? Habla Izzy. Hola, Izzy. Habla Larry. Oye, ¿puedes cuidar el fuerte? ¿Tenemos un fuerte? Jezebel, amigo. Ah, sí, claro. De acuerdo, te veré en unas horas. Ah, hola, Ariel. Hola, chico llamado Izzy. ¿Qué estás haciendo? Aquí, cuidando el fuerte. Ah, es una acción honorable. Gracias.
Oye, Ariel, ¿por qué siempre te veo salir del agua? ¿De dónde vienes? Yo vengo de... allá abajo. Qué raro, no pareces australiana. No soy australiana. ¿Entonces qué eres? ¿Cómo lo nombran? ¿Hermosa? Creo que nos dicen sirenas. Oh. Espera, ¿qué dices? Oh, debo irme, Izzy. Cuida el fuerte muy bien. ¡No te vayas! ¡Por favor! ¡Espera! Oh. ¿Sería todo? Sería todo, gracias. Muchas gracias. Hasta Vuelva luego. Pronto. Adiós. Entonces, señor Kropnik, ¿está aquí para terminar mi contrato? No. No acepté. ¿No qué? Rechacé a Gordon. Vendí mi auto y con ello pagué la salida de mi otra vida. Tengo dinero para pagar la hipoteca del mes. Increíble. ¿Pero qué pasará en 30 días? Esperaba que pudiéramos solucionarlo juntos. No hay modo de que llegue con los $2,000 de la hipoteca el lunes. De un modo u otro, tendremos todo esto la siguiente semana. ¿Y ahora qué hago? Trae el auto. Tengo una junta con el presidente del banco para cerrar los tratos. Hola, Izzy. ¡Ah! ¡Hola! ¡Términos náuticos! Tranquilo, amigo. Oye, ¿dormiste bien? Sí, bastante bien. ¿Tú qué tal? Nada mal. Oye, cambiando de tema, mira esto. ¿Qué es? Dime qué es. Es ¿qué como... es? ¡Es magia! ¿De dónde lo sacaste? ¿Ves el auto? No. Lo vendí. ¿Qué? Y me despedí del negocio de películas de Tony y de su tonto neandertal. ¡Qué bueno! Vamos por las chicas y almorcemos. ¡Excelente! Arriba. Sí. Excelente. Ah, caray, ya lo dije antes. No puedo confiar en Nessie. Aparece solo cuando quiere. Mis papás dicen que no discuta con adultos, pero esta vez lo haré. Nessie vendrá hoy. Estoy muy seguro. ¿Sí? ¿Y por qué lo aseguras? ¿Recuerda la primera vez que vio al monstruo? Sí, claro. Como si fuera ayer. ¿Cómo se sentía ese día? ¿Sentirme? Hijo, eso fue hace mucho tiempo. Leí en el diario que su hijo James estaba en el hospital. Pues sí, así era. Afortunadamente se mejoró rápido. Pero no lo sabía entonces. Estaba triste, preocupado. Por eso vino Nessie. Él puede sentir su angustia. De alguna forma están conectados. Nessie siente sus emociones. ¿Sabes, Jamie? Es posible que tengas algo de razón. La tengo, o al menos creo que la tengo. ¿Y cómo tomarás la foto de eso cuando realmente tenga algún tipo de emoción fuerte? Hola, papá. ¿Por qué? Pues tu amigo Jamie fue el que arregló todo. Tiene futuro como abogado, si decide seguir ese camino. Como sea, él fue el que me llamó y realmente me conmovió. Gracias, hijo. De nada, señor. Tenemos mucho que compensarnos. Seguro, papá. Eso es seguro.
No apagues el auto, vuelvo en un segundo. De acuerdo. Apresúrate, tengo mucha hambre. Necesito transferir 20,000 más de mi cuenta de negocios para la estatua. Necesito los papeles, señor. Disculpe, estaré pronto de vuelta. Siempre tardan mucho cuando venimos. Ay, relájate, Maxwell. Hola, necesito hablar con alguien del pago de una hipoteca. Está aquí. Kitty, cierra la boca, estoy sumando. Maxwell, Krupnik está aquí. No. No puede hacer el pago. Si permito que lo haga, todo puede pasar en un mes. Y el otro, y el que sigue. Estos son los momentos que deben cortarse de raíz. ¿Cómo haremos eso? Yo lo robaré. ¿Qué? Todo su dinero. Entra ahí, crea una distracción. Tomaré el dinero y te veré en el auto. ¿Es en serio? ¿Te gustan tus joyas, el auto y tu ropa fina? Ah, lo haré. Ay, me siento débil. ¡Gordon! ¡Trajiste el... ¡No preguntas! ¡Ese! ¡Sube a ese! ¡Oye! ¡Devuélveme mi auto! Oigan, ahí viene. Se ve enfadado. ¡Maxwell! ¿Lo está? ¡Ah! ¡Oye, qué entra pasa! ¡Entra al auto! ¡Yo conduzco! Oye, amigo, ¿qué ocurre? ¡Dime, qué estás haciendo! ¡Ah! ¡Oye! Gordon se robó el dinero. ¿Qué? No puedo creer que hiciera algo así. El tipo es un imbécil. Sus acciones son muy inapropiadas. Muy inapropiadas. En extremo inapropiadas. ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo solucionaré, vida mía! Precaución, conduzca despacio. Chicos, ya lo sé. Si quieren que conduzca bien, debo concentrarme. Iremos a la cárcel, ¿lo sabes? ¡Sí, lo sabes! ¡Ahí está el muelle! ¡Sigue ahora! ¡Rápido, rápido! ¡Corre! ¡Regresa, Maxwell! ¡Vámonos! ¡Rápido, acelera! ¡Acelera! ¡Acelera, amor! ¡Adiós! Oigan, ¿ven eso? ¿Qué? Oye, Krupnik, el mejor hombre gana de nuevo, ¿no? ¡No se ha acabado, Gordon! No estoy de acuerdo, Larry. Si no tienes el pago a las 5 de la tarde, la hora a la que cierre el banco, se te acaba el tiempo a ti. ¡Wow!
¡Wow! ¿Ven lo que veo yo? ¡Es oro! ¡Oh! ¡Oh! El tesoro es el bote. Él lo encontró. Mi abuelo lo encontró. ¡Para! ¡Detente! ¡Excelente! ¡Eso es muy hermoso! ¿Lo ves, Ariel? ¿Ariel? ¡Es oro! ¡Imposible! ¡El anciano marinero lo tuvo todo el tiempo! ¡No se ha acabado, Krupnik! ¡Un gordo no desiste jamás! ¡Ariel! ¡Encontraré el modo de acabar contigo! Oh, oh, ¿eso qué fue? ¿Qué pasa? ¡Ahí está! ¡Guau! Lo hiciste. Eres maravilloso. Muchas cosas de este lago van a sorprenderte. Me gustan estas sorpresas. Papá, no lo puedo creer. Siempre estuviste en lo cierto. Si te da lo mismo, renuncio a la cacería de monstruos por el resto de mi vida. Oye, ¿y todo el dinero que invertimos en esto? ¿Eh? Ese no es mi problema. ¿Qué quieres decir con que no es tu problema? Invertí 10,000 en esto, ¿cómo recuperaré mi dinero? Escucha, ¿pediremos un préstamo? ¿Pediremos donaciones? No importa cuántos préstamos pidamos, nunca encontraremos un monstruo. Cierra el auto y vámonos. Está bien. Al menos regresaremos a casa a salvo.